Bueno, estamos justamente en el predio del Cluñón para charlar un poquito acerca de esta propuesta que tiene que ver con las niñas. Yo creo que en algún momento, si seguimos así, van a ser más las mujeres que los varones, si es que ya no lo son, practicando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Sí, la verdad que se repuso en moderno el deporte del fútbol. La verdad que sí. Bueno, ¿querés contarnos qué días y horarios están? Y bueno, esto pertenece justamente al Club Unión. Sí, estamos los martes y jueves de 17 a 18:30. Y sí, estamos acá con el Club Unión, la escuelita de fútbol de Unión sería de niñas. Bueno, ¿quiénes pueden iniciar? ¿Qué condiciones o requerimientos son necesarios? Y estamos con nenas de 5 años a 14, porque después ya a partir de los 14 pasarían al fútbol de primera, sería, a entrenar de noche. Y no todas las niñas que quieran, acá tenemos a Cata que tiene 3 años y a Mile de 5, que son las más chiquititas. Y Claro, bueno. y están muy enfocadas en los mosquitos, así que traigan repelente. Sí, acá está lleno de mosquitos. Pero la verdad que la pasamos re bien. Trajeron, muy bien, ¿eh? Se divierten y aparte aprenden lo que es el fútbol y todo eso, digamos. Claro, bueno, ¿estás sola? No, te No, ayudan. no, no. Estoy con Yami Elizaga, que ella estudia profesorado de educación física, está terminando, y está Ailén Dietrich y Ailén Walker, que también son estudiantes, y una de las Ailén es personal trainer. Estamos todos con. Bueno, una vez que están preparadas o ya empiezan a competir, ¿cómo se da todo esto? No, este año nos vamos a enfocar en prepararlas, en que aprendan lo que es bien el fútbol, en todas técnicas y eso. El año pasado arrancamos, pero estuvimos una semana y después cortamos. Así que vamos a ver este año qué pasa. Bueno, ¿qué es lo que hay que traer? Su botellita de agua, off, repelente para los mosquitos, ropa cómoda, zapatillas con media y nada más, asistir. ¿Te gustaría agregar algo más? No, nada, que la pasamos re bien con las nenas, les re gustan, que si quieren sumarse, que las esperamos. Y nada más, eso. Gracias, muy amable. Gracias a vos por venir. Recordemos los días y horarios. Martes y viernes de 17 a 18:30.